everyone. I welcome all of you here this afternoon. But firstly, I salute the delegation of the illustrious state of Colombia and the distinguished representatives of the alleged victims. I declare the public hearing of the case 11.888 Alfredo Acero Aranda and others, Red de la Amanda, regarding Colombia, open. The commission states that according to its rules of procedure, Commissioner Carlos Bernal Pulido would not participate, cannot, and is not participating in the hearing of this case due to his Colombian nationality. I will now give the floor to our Executive Secretary, Tania Renaud, to present some remarks in relation to the incident case. Thank you. Oh, I beg your pardon. And I greet the Ambassador, Your Excellency from Colombia. We recall the days when you were with us, normally sitting on this table. Very so nice to see you. Thank you for being present. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Congratulations, Mrs. President. Thank you. Alda también. Felicitaciones a mi hermana Esmeralda y congratulations, Mrs. President Margaret May Macaulay. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, señor embajador Luis Ernesto Vargas. Buenas tardes a la representación de las peticionarias y los peticionarios y buenas tardes a la representación del Estado que está aquí presente. El presente caso, con la presunta responsabilidad del Estado por las alegadas ejecuciones extrajudiciales y lesiones en perjuicio de múltiples personas por parte de agentes públicos a inicios de la década de 1990 en Barranca Bermeja, presuntamente producto del actuar de una red de inteligencia militar de la Armada Nacional, así como la situación de impunidad de tales hechos. El 14 de abril de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó su informe de admisibilidad número 12-16, en donde declaró la petición admisible en relación con los derechos establecidos en los artículos 4, 5, 8, 13, 16, 19 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. La presente audiencia tiene por objeto escuchar la declaración de un testigo, profundizar los alegatos de fondo de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. Es tanto, señora presidenta. Thank you, Madam Secretary. To begin with, the Commission will hear testimony of the witness, Aliero Oribe Munoz, offered by the petitioners. I beg your pardon, I'm away. The witness will testify on the facts of the present case, on the alleged investigative obstacles, the alleged lack of guarantees surrounding the criminal investigation, and the alleged findings on the operation of state intelligence as a mechanism of persecution against human rights defenders. The petitioners will have up to 10 minutes to conduct their examination. Subsequently, the state may question the witness also for up to 10 minutes. Finally, the commission would then proceed to ask questions. The declarant, who's the declarant? And where? Sí, estoy presente, su señoría. Your declarant, okay. Could you please state your full name, place of birth, and place of residence?
Did you hear? Yes, sí. Mi nombre es Alirio Uribe Muñoz. Soy abogado. Trabajé en el colectivo de abogados muchos años y actualmente soy congresista de representante a la Cámara por Bogotá. Fui abogado del caso en su época. Could you please, do you swear or promise to tell the whole truth and nothing but the truth? Estoy, no tengo traducción, pero sí, sí, me comprometo a decir la verdad sobre los hechos. Thank you. I now give the floor to the petitioners to proceed with their questioning. You have 10 minutes. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos los comisionados, comisionadas. Un saludo a la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, doctora Marta Lucía Zamora. Mi nombre es Yomari Ortegón Osorio, abogada del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo. Buenas tardes, doctora Lirio Uribe Muñoz. Quisiéramos que, por favor, relate esta audiencia la labor que usted desempeñó frente al caso número 7 de la red número 7 de inteligencia de la Armada y cuáles obstáculos enfrentaron las víctimas en las acciones de búsqueda de verdad y justicia. Bueno, para los años de que inicia la década de 1990, yo tenía mi oficina de abogados con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo en Bogotá, pero los abogados nos distribuíamos para atender casos de graves violaciones de derechos humanos en diferentes regiones del país. A mí me correspondía el Magdalena Medio y concretamente Barranca Bermeja, que era una zona con muchas organizaciones sociales, con mucha movimiento social, con sindicatos, demás, y allí hubo todo un escenario históricamente de mucha violencia por grupos armados de la guerrilla. En aquel entonces yo trabajaba en convenio con CREDOS, que era un organismo de derechos humanos a nivel regional, y estando en este trabajo apareció en los medios de comunicación, en el diario La Prensa, el testimonio de dos miembros de los agentes de inteligencia de la Armada Nacional, donde ellos contaban que habían cometido una serie de masacres, asesinatos y atentados contra diversos ciudadanos. Con la participación de CREDOS, en aquel momento se organizaron los familiares de las diferentes víctimas. Algunas de esas víctimas pertenecían a sindicatos, asociaciones campesinas, defensores de derechos humanos, también un periodista y otros líderes sociales. Y yo fungí como abogado de las víctimas para este caso. Este caso fue el primer acercamiento que yo tuve hace más o menos 29 años con lo que eran las redes de inteligencia y la forma como se hacían operaciones encubiertas que se traducían en graves violaciones de derechos humanos. Fue mi primer contacto con la guerra sucia, y a raíz de esas denuncias se iniciaron varias investigaciones. Estas investigaciones comprometían a miembros de la Armada Nacional y a miembros de la Dirección de Inteligencia que en ese momento dirigía el coronel Rodrigo Quiñones y a un capitán Álvarez que era el que dirigía la red en Barranca Bermeja. En ese entonces se iniciaron varias investigaciones. Lo primero que habría que decir es que el primer obstáculo en la justicia fue la justicia penal militar, porque los casos se tramitaron ante la justicia penal militar, concretamente ante los juzgados de instrucción penal militar en primera instancia y ante el Tribunal Superior Militar, y a pesar de que habían confesiones de los propios miembros de la Armada
y a pesar de que estaban todos los muertos, las masacres, todas las víctimas, todos los hechos debidamente judicializados, hubo una colisión de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar, y el Consejo Superior de la Judicatura consideró que la investigación la tenía que llevar la justicia penal militar. Como sucedía en Colombia por aquella época, cuando en los procesos los autores eran militares y eran civiles, como en este caso, porque la red de inteligencia 07 tenía miembros directos del Estado, de la fuerza pública, pero también tenía informantes, colaboradores, sicarios que eran pagados por el Estado de cuentas reservadas de las fuerzas militares, los militares se quedaron en la competencia de la jurisdicción penal militar y allí pues se cesó procedimiento y se garantizó la impunidad. Eso pasó frente a la investigación penal de los agentes estatales. Estoy hablando de varios coroneles, por lo menos un coronel, varios mayores, el mayor Rafael Colón, José Fernando Lee Uribe, Walter Javier Hurtado. Estoy hablando de capitanes, de suboficiales, que todos fueron dejados en la impunidad en la justicia penal militar. En la justicia ordinaria se investigaron los sicarios, o sea, los miembros que contrataba la Red 07 para, a partir de las actividades de inteligencia, hacer las ejecuciones extrajudiciales. Pero ahí también hubo un obstáculo. Por aquella época existía en Colombia la llamada justicia secreta. Es decir, los procesos judiciales se hacían ante jueces secretos, fiscales secretos, testigos secretos, procuradores secretos. Nosotros litigábamos detrás de un espejo con distorsionadores de voz. Nunca habían audiencias públicas, no habían audiencias de juicio, y prácticamente lo que hacíamos era introducir memoriales, pero no había una participación real de las víctimas. De hecho, por esa época, las víctimas no éramos reconocidas y teníamos que hacer acciones de tutela a la Corte Constitucional para que nos aceptaran como representantes de víctimas en los procesos. Entonces, hubo por lo menos dos fallos en la justicia secreta, es decir, en lo que aparece en los procesos como juzgados regionales y Tribunal Nacional, pero nuestra participación allí era muy limitada, insisto, porque no sabíamos quién era el juez, el magistrado, el fiscal, los procuradores ni los funcionarios judiciales. Allí hubo condenas contra autores materiales, pero nunca se investigó los determinadores, los miembros de la red, el director de la INTEP, que en caliente iba recibiendo los informes, porque en un allanamiento que se hizo en Bogotá, la INTEP, una inspección judicial, se encontraron los reportes. Ocurría una masacre y al otro día, desde Barranca Bermeja, enviaban a Bogotá vía fax el reporte de los hechos y el reporte del crimen que se había cometido. Por otro lado, en los procesos disciplinarios, esto se tramitaba en unas procuradurías donde la finalidad era que estos servidores públicos se destituyeran. Lo cierto es que en los procesos disciplinarios solamente hubo una sanción alguna vez en primera instancia, que fue la represión severa. Habían dos procuradurías: la Procuraduría de Derechos Humanos, que era donde nosotros queríamos que llevaran los procesos, y las procuradurías militares. Se trababan colisiones de competencias y al final los procesos prescribían y se decretó la prescripción sobre todos los miembros de la fuerza pública que participaron en las masacres y en las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Red 07 de la Armada. En las demandas de reparación directa, igualmente los fallos fueron contradictorios. El Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, en la mayoría de los casos, negó las pretensiones,
En otros casos ordenó reparar a las víctimas, pero en segunda instancia el Consejo de Estado de Colombia revocó los fallos condenatorios y confirmó los fallos absolutorios con el argumento de que no había una condena penal contra los militares, a pesar de que habían miles y miles de folios con los testimonios de los familiares, la documentación de los hechos, los propios testimonios de quienes denunciaron ante las diferentes autoridades. Por aquella época también, un obstáculo fue el ataque a los abogados, el ataque a los familiares, a las organizaciones. Por aquella época yo sufrí muchísimas amenazas de muerte. Yo tuve que salir de Barranca Bermeja y no pude seguir llevando los casos en el año 95 porque me iban a asesinar. Después, cuando publicamos un libro en el año 99 sobre esos hechos, me amenazaron, llamaron a mi casa a mi hija. Hicieron varias amenazas, hostigamientos. En Credos, la red de la Armada también había hecho un atentado y había asesinado a Blanca Cecilia, que era la secretaria de Credos, y la habían confundido con la que era la presidenta Jael Quiroga. Ella tuvo que desplazarse forzadamente e irse a Bogotá. Después de eso, la siguiente presidenta, que fue Osiris Baiter, que fue la presidenta de la organización con la que acopiamos toda la información para llevar el caso judicialmente, también tuvo que salir del país porque la iban a asesinar. Todo esto para decir que hubo obstáculos, hubo amenazas, pero además de eso, se asesinaron a los testigos, los dos primeros testigos que denunciaron todo, que se habían ido del país, que la misma fuerza pública los convenció de que vinieran a Colombia. Vinieron, se retrataron, luego fueron asesinados. Por lo menos 6 miembros de la red fueron asesinados para ocultar la verdad de los hechos. Doctora, estoy haciendo... Muchísimas gracias por su testimonio tan rico. Nos anuncia la presidenta que ha concluido el tiempo de la representación de víctimas. Muchas gracias. Thank you very much. Actually, you have exceeded by 1 minute and 8 seconds. And so I will have to offer that 1 minute and 8 seconds to the state. So I now give the floor to the state to question the witness, if you so wish. 10 minutes. Sí. Muy buenas tardes, señores comisionados y comisionadas, señora secretaria, respetados peticionarios, señora Liria Uribe y a todos los presentes en esta audiencia. Quiero preguntarle cómo de sus respuestas se deduce un tema fundamental y es el de la inteligencia y contrainteligencia en Colombia. ¿Podría usted ilustrarle a los señores comisionados y comisionadas cuál es la regulación que hoy en día existe sobre esta materia? Señor, ¿está usted sin audio? ¿Podría activar su micrófono, por favor? Ahora no le vemos tampoco. Es que creo que me lo desconectaron, perdón, me lo bloquearon. Sí, respondo a su pregunta, doctora. Sí, efectivamente decía que en la legislación actual hay una ley estatutaria que es la que regula hoy las actividades de inteligencia. Para la época de los hechos no existía un marco regulatorio. Lo que habían eran manuales que manejaba la fuerza pública y habían también doctrinas de seguridad nacional
que consideraba que la población civil, los líderes sociales que vivían en estos contextos como el de Barranca Bermeja, eran apoyadores o auxiliadores de la guerrilla. Aquí lo censurable es que la inteligencia utilizaba esa información que recababa sobre las personas y en vez de judicializarlas o presentarlas a procesos judiciales, si consideraban que tenían vínculos, por supuesto que desde mi punto de vista no los tenían, eran líderes sociales, pero les aplicaban la pena de muerte, los ejecutaban extrajudicialmente a partir de la información de inteligencia que hacían de manera directa los miembros de la red ordenada por, en ese momento, por el Estado Mayor de las Fuerzas Militares, que muchos años después nos enteramos que tuvieron para estas fechas más de 41 redes en todas las fuerzas, redes de inteligencia como la 007. Muchas gracias, doctora Lili Uribe. ¿Puedo continuar? El tiempo... Ah, perfecto. Doctor Uribe, ¿podría usted... Remember, you have 10 minutes. You have 10 minutes in all to do this. You've used up 2.5. Muchas gracias. Doctora Lili Uribe, ¿podría usted indicarle a los señores comisionados y comisionadas y en esta audiencia cuál es su opinión acerca de la llamada teoría del enemigo interno? Bueno, es una teoría que operó en el marco del conflicto interno colombiano, donde básicamente con la tesis de quitarle el agua al pez, en regiones como Barranca Bermeja se consideraba que por lo que allí existían grupos armados en esa época, las FARC, el Ejército Popular de Liberación, el ELN, consideraban que las organizaciones sociales que convivían allí en los territorios, en este caso en la ciudad de Barranca Bermeja, que ellos eran cómplices o eran auxiliadores o estaban coordinados o asociados a los grupos armados ilegales. Esas doctrinas de seguridad se conocieron como doctrinas de seguridad nacional y nosotros ubicamos en varios expedientes, en procesos judiciales, varios manuales que consideraban que para poder acabar con la subversión no había que matar solamente los guerrilleros o capturarlos, sino que había que atacar también a lo que ellos llamaban la subversión. Y consideraban que los sindicatos, por ejemplo, la USO, o que organismos de derechos humanos como CREDOS, hacían parte de esas estructuras que apoyaban a la guerrilla. Por eso, cuando se crean las redes de inteligencia como la 07, se hace con la filosofía de atacar el terrorismo. Pero realmente lo que se hacen son operaciones encubiertas de guerra sucia. ¿Por qué contrataban sicarios? En el caso de Barranca Bermeja, en años anteriores se mataron líderes sindicales y los hacía directamente los miembros de la Armada. Y se fueron esclarecidos varios casos, como el de Gustavo Chacón, que en su momento se supo que fueron miembros de la Armada los que lo asesinaron, que era un sindicalista a la USO. Entonces, ellos corrigieron esto utilizando particulares para que ellos fueran los que ejecutaran los crímenes que ordenaba la Dirección de Inteligencia y que acopiaba la información los agentes de inteligencia, los analistas de inteligencia. Gracias, doctor Uribe. Finalmente quiero preguntarle, luego de hacer usted un balance acerca de los diferentes procesos que conocieron del caso de la red de inteligencia de la Armada, ¿cuál es esa conclusión a la que usted llega final luego de haber hecho todo este análisis de los diferentes casos? Bueno, lo primero es que los suboficiales que inicialmente denuncian lo que pasó, entre otras cosas lo denuncian porque los iban a asesinar, pues al final ellos terminaron detenidos y terminaron asesinados, incluso uno de ellos en la cárcel. Los militares, tanto penalmente como disciplinariamente, terminaron en la impunidad. En lo penal, porque el Tribunal Penal Militar consideró que no había ninguna prueba de que lo que decían los suboficiales fuera cierto. Y en lo disciplinario se dejaron prescribir las investigaciones
y se terminaron los procesos por prescripción. Frente a los civiles, que eran los sicarios, algunos que fueron capturados cuando estaban cometiendo los atentados o los asesinatos, o que fueron denunciados por miembros de la misma red, algunos de ellos fueron asesinados también, otros fueron condenados, algunos en ausencia, en la justicia secreta de esa época, en la justicia regional, y otros en la justicia ordinaria. Pero digamos que la impunidad, no, digamos, ahí la justicia no pasó de los autores materiales. Algunos de ellos nunca fueron capturados. Gracias, doctora Lirio Uribe. Señora presidenta, con esta última respuesta ha culminado el interrogatorio del Estado. Thank you very much. Now the commission will proceed to ask questions of the witness. And I invite Commissioner Joel Enriquez Hernandez, rapporteur. He's the country rapporteur for Colombia, and he starts. Gracias, gracias, presidenta, y muchas gracias al señor declarante en esta audiencia. Quisiera hacerle una pregunta muy concreta para el señor Alirio Uribe Muñoz, y es básicamente que comparta con nosotros si en su conocimiento existen sentencias condenatorias respecto de las personas responsables por los asesinatos de las víctimas que cubren este caso. Y finalmente también, vinculado con lo anterior, si ha existido reparación para las víctimas de estos asesinatos. Sí, su señoría. Quisiera aclarar varias cosas. Como lo dije, frente a los militares no hubo condenas, pero frente a los que eran informantes, colaboradores, sicarios de la red, sí hubo condenas. Una condena contra Carlos Alberto Vergara Maya, César Castaño, que eran personas que los indicaban de haber cometido 10 de los homicidios que ocurrieron en esa época. Hubo condena en otra sentencia también contra Felipe Gómez Lozano, contra Miguel Antonio Durán Cáceres, contra Julio Ernesto Prada y Estela Osorio, que eran también sicarios por un juzgado especializado también por homicidios de, en total, como unas 21 personas. Hubo condena también contra una señora Estela Osorio por el homicidio de un señor Cáceres. Y hubo condena contra un señor Jimmy Alberto Arenas Robledo, que aparentemente era el autor material y fue condenado por esos hechos en 7 casos de víctimas. Pero insisto a su señoría que estas penas o estas condenas fueron contra los autores materiales de los crímenes, no contra los miembros que eran funcionarios públicos de la red, ni contra quienes hacían las órdenes ni pagaban los sicarios. En materia de reparación directa, todas las familias acudieron a una acción que se llama una acción de reparación directa ante los tribunales contenciosos administrativos de Santander y ante el Consejo de Estado. De manera inexplicable, los fallos en primera instancia fueron contradictorios. Unos fueron absolutorios, otros fueron condenatorios, pero todos fueron apelados ante el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, de manera bastante, bastante arbitraria desde mi punto de vista, consideró que como la justicia penal militar había cesado procedimiento contra el coronel Rodríguez Quiñones, contra los otros mayores, capitanes, los suboficiales de la red de inteligencia, consideró que la prueba penal no existía para derivar la responsabilidad administrativa o la responsabilidad por falla en el servicio del Estado. Incluso dijo que los sicarios no eran agentes estatales y que las condenas que habían eran sobre los sicarios
Es decir, trasladó la impunidad penal a la acción de reparación. Desde mi punto de vista, el Consejo de Estado dijo que eran rumores, que no se tenían pruebas, cuando realmente estaban las declaraciones de los propios miembros de la red, de los civiles que habían sido condenados, que ellos aceptaron en algunos casos los crímenes, y lo que consideró el Consejo de Estado entonces es que el Estado no tenía por qué responder por los crímenes que habían cometido los sicarios y que no estaba aprobado que los agentes del Estado lo hubieran hecho. Eso va en contradicción de miles de fallos del Consejo de Estado que dicen lo contrario. Una cosa es la responsabilidad penal, otra cosa es la responsabilidad disciplinaria y otra cosa es la falla del servicio en el Estado cuando agentes estatales propician estos crímenes. Esa es la situación. Entonces, hasta donde yo sé, ninguna de las víctimas, o quizás un caso que no fue apelado, una familia, creo, no recuerdo porque no llevé yo la parte de reparaciones, en un solo caso creo que se produjo una condena que no apelaron o que quedó firme, pero en todos los demás casos, o sea, en casi todos los casos, no hubo ninguna reparación económica, ni ninguna aceptación de responsabilidad, ni ninguna petición de perdón a las víctimas de esta tenebrosa red creada por el Estado y que operó de manera encubierta en la ciudad de Barranca Bermeja en esos años. I now call on my sister Esmeralda, the first vice president, to put questions. One, I hope. We only have 7 minutes. Yes, yes, yes. Sí. Bueno, muchas gracias, señor Uribe. Dos preguntas. De una manera general, usted ha hecho una especificación de muchos aspectos de las investigaciones y de los hechos, pero de acuerdo a todo el análisis, ¿cuáles constituyen en este análisis los principales hallazgos que a nivel interno, en el marco de estas investigaciones penales, se dieron con relación a los operativos que se realizaban por parte de esta Red 7 de Inteligencia de la Armada? Esa es una pregunta. Y la otra, un poco más al final, ¿cómo evalúa el estado procesal de los distintos procesos penales que están siendo impulsados para esclarecer los hechos? ¿Cómo se ve esa situación hoy, en la actualidad? Sí, su señoría. Me permito contestar entonces con la venia a la presidencia. Sobre los hallazgos, digamos que para mí, hace 30 años, 29 años, 28 años, como abogado defensor de derechos humanos, fue muy impactante entender la dimensión de lo que implicaba la inteligencia militar, en este caso de la Armada Nacional, haciendo actividades encubiertas en una zona donde ellos consideraban que la población era insurgente o que la población civil era de apoyo o de soporte de la guerrilla. Ellos tenían sus analistas, sus agentes de inteligencia, pagaban sus informantes, pagaban sus redes de apoyo, acopiaban la información. El sindicato petrolero lo consideraban que era un sindicato del ELN, Acredos consideraban, porque era una organización que defendía los derechos humanos allí, que atendía a los presos, que atendía a mucha gente que era criminalizada en esa época por la justicia secreta, consideraban que Credos también era brazo de la insurgencia. Incluso Credos era una organización que tenía asambleas de más de 500 personas y ellos decían que todas esas personas eran bases de apoyo de la insurgencia. Había un sindicato de transportadores que mataron casi toda la junta directiva y una masacre, creo que fue la del Villar, donde estaban ellos departiendo los del sindicato y allá apagaron la luz y entraron con metralletas y pistolas y los asesinaron a todos. De esa manera, para mí fue impactante encontrar, digamos, la materialización de una filosofía de enemigo interno,
de ver a la población civil como un objeto, como un, digamos, un objetivo legítimo en esas acciones encubiertas de guerra sucia. Insisto, esta información sale a la luz pública porque la cuentan los mismos agentes de inteligencia que después resultaron asesinados, que era el agente de inteligencia Saulo Seguras Palacios y Carlos David López Maquillón. Estos agentes de inteligencia ya habían tenido problemas porque se habían negado a cometer algunos asesinatos y habían ordenado matarlos. Cuando ellos se dan cuenta que los van a asesinar, ellos para protegerse se entregan a la fiscalía y cuentan todo lo que estaban haciendo para buscar protección. Se van del país, insisto, luego los convencen de volver al país, luego se retractan de lo que habían dicho inicialmente y luego uno de ellos fue asesinado un 31 de diciembre. A mí me impactó mucho porque era un día de fin de año, de fiestas, y salió la noticia. En la cárcel le pegaron varios tiros aquí en Bogotá, en la cárcel Modelo, y le dejaron la pistola en el pecho por sapo, bueno, una cosa así. Mr. Uribe, I'm sorry to interrupt you, but we have very little time left, and almost everybody on this table wants to ask you a question, and they have a right to ask you a question. So if you could end your answer there and listen to their questions one after the other, and then answer all of them. Could we do that? Please. Okay. Yes. Okay. Thank you. I next invite my sister, the second vice president, Commissioner Roberta Clark. Thank you very much, and good afternoon to Señor Muñez. You outlined a very horrific and fearsome story of impunity, and I think you've outlined it very clearly and well. I am more concerned now with how you characterize the actions of the military criminal tribunal, whether you consider having regard to the evidence that the tribunal had before it acted improperly, and have there been any recommendations for accountability on the part of the military criminal tribunal? Thank you. And then, can we ask the next question? You didn't get the question? I need translation, please. Oh. Señor, usted tiene la interpretación en el icono que está... No me abre, no. Ya le he dado varias veces en interpretación, lo pongo en español y sigue en inglés. Ahora mismo lo ajustamos, mientras tanto podemos hacer que el resto de la comisión pueda hacer las preguntas. Yes, to the immediate president, please. Okay. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, doctora Lirio Uribe. Tengo preguntas muy concretas. Los hechos están bastante claros y yo quería preguntarle primero si usted considera que estos hechos constituyen una forma de un patrón más general de acción sobre el tema de estos grupos, de esta doctrina penal del enemigo. Lo segundo es el tema de la UARIF, de la unidad de reparación de víctimas, si es que realmente se han dado algún tipo de reparación adicional a las víctimas. Finalmente, el tema de las amenazas que usted ha sufrido y su familia y las familias de las víctimas, si ha habido algún tipo de proceso o respuesta. Y finalmente, se habló de la ley estatutaria. Más allá que existe esa ley estatutaria, ¿usted considera que tiene un impacto, tuvo un impacto realmente definitivo para cambiar las cosas o no? Gracias. Gracias, presidenta. Y quisiera rápidamente hacer la pregunta relacionada a que usted mencionó algunos obstáculos distintos en las investigaciones. Si bien han sido varios de ellos, si pudiera indicar cuáles han sido los principales obstáculos en las investigaciones penales a nivel interno. Esa sería la pregunta. Gracias, presidenta. And the last question, I will not take up time. I gave to the executive secretary.
to ask her questions. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, señor Alirio Uribes. De manera muy rápida, entendemos por lo que usted señaló que las sentencias en el ámbito de la justicia penal militar pues no dieron como resultado condenas, pero quería preguntarle si en las sentencias civiles que usted se refirió que sí hubo respecto de algunos autores materiales o informantes, si se describieron en estas sentencias el modus operandi que usted señalaba y la vinculación con fuerzas públicas. Y también solicitarle, por favor, si pudiera profundizar específicamente los obstáculos, sea de carácter procesal o de acceso a la información que ustedes tuvieron en el marco de los procedimientos de la justicia ordinaria. Muchas gracias, Presidenta. Next, the Executive Secretary. No, I'll defer. Thank you. Mr. Uribe, you have not many minutes to give to us because we are out of time, actually. So if you could just deal with each of the questions by points, then you can send your answers later in writing to us, more detailed answers. Okay, then please, if you could just give us little points in each of them, and then send your answers, full answers in writing. Thank you. Okay, thank you. We're trying to translate. It's already done. Oh, lovely, thank you. Respondo entonces, ¿sí? Bueno. Yes. Sí. Gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser más conciso en las respuestas, de acuerdo a las diferentes preguntas que ustedes me han hecho. Habría que decir sobre las sentencias. Recordemos que aquí hubo unas sentencias penales, sí hubo sentencias penales, pero contra los civiles, contra los sicarios, contra los autores materiales. Pero esas sentencias fueron del año 98, fueron del año 2004, fueron del año 2000, o sea, fueron sentencias de hace muchos años. Es decir, que hoy judicialmente no hay procesos penales. Hoy no hay procesos penales. La decisión contra los militares del Tribunal Superior Militar es de 1998, es decir, esa decisión tiene 25 años. Desde hace 25 años a hoy, no hay ninguna investigación contra los militares. Las demandas de reparación directa, o sea, las demandas de reparación, fueron todas negadas en el Consejo de Estado y no repararon a ninguna víctima. Las acciones disciplinarias, que eran las que podían destituir a los funcionarios públicos que violaban la ley, en este caso, a los miembros de la Red de la Armada, fueron declaradas prescritas. Es decir, que no hubo sanción ni penal ni disciplinaria contra los militares. En todas las decisiones de los diferentes jueces penales que condenaron civiles, en las decisiones que se tomaron por parte de los jueces en el Consejo de Estado y demás, son miles y miles de evidencias de folios que evidencian que los hechos sí ocurrieron y efectivamente que sí hubo un patrón, incluso que esa fue una red de 41 redes que operaron en todo el país. Esta fue la 07. Nunca se investigó la 01, la 02, la 03, la 039, la 040. Nunca se investigaron. Había un patrón. Efectivamente, se hacía la inteligencia sobre los blancos de inteligencia. Se reportaba la información a Bogotá y se daban las órdenes de ejecución de esas personas. Sí hubo un avance con la unidad de víctimas, pero la unidad de víctimas nació casi 20 años después de los hechos. Entonces, yo no creo que ninguna víctima
no creo, pero no tengo certeza, haya pasado por la ley de, por la, pues digamos, por la unidad de víctimas. Yo no tengo conocimiento. Para esa época, yo ya no le hacía seguimiento a nivel del caso. Yo llevé el caso en lo penal, en la jurisdicción penal. Ahora, ya sobre el tema de la ley estatutaria, efectivamente se expidió una ley estatutaria. Yo hoy soy congresista, soy miembro del Congreso y hoy yo estoy hablando con el Ministerio de Defensa, con la Dirección Nacional de Inteligencia, con académicos y con expertos, porque considero que hay que hacer cambios a la ley de inteligencia. ¿Por qué? Porque después de la vigencia de la ley de inteligencia han ocurrido varios casos de actividades ilegales por parte de la inteligencia militar. Hoy hay procesos en Colombia abiertos en la Procuraduría contra todas las direcciones de inteligencia del Ejército por unos casos que se llamaban chuzadas sin cuartel. Bueno, actividades ilegales. Sobre mis amenazas, insisto, yo salí de Barranca en el 95 porque me iban a asesinar. En el 99 yo publiqué con Credos, mi organización, el colectivo de abogados con Credos, publicamos un libro sobre este caso. El día que lanzamos el libro, llamaron a mi hija en Bogotá, que era una niña, y le dijeron, mira, saludes a tu papá, te llamamos de la Armada, danos la dirección y dile a tu papá que lo vamos a ir a visitar. Y me dejaron como mensaje que me llamaban de la red de la Armada. Obviamente yo he tenido hasta hoy múltiples amenazas por los casos que yo llevaba contra agentes estatales comprometidos en muchísimas violaciones de derechos humanos, como también tenían amenazas pues los miembros de Credos y otros abogados y abogadas del colectivo. Sobre eso también tenemos un caso a nivel internacional. Señora presidenta, yo creo que con esto y haciéndolo muy resumidamente, creo que contesto todas las interrogantes. Muchas gracias. Thank you for being so understanding in our difficulty with time. The presentation of the party's argument would now begin. The petitioners will have 15 minutes to present their arguments. Then the state will also have 15 minutes to present its arguments. Subsequently, if you, the petitioning party, so wishes, you shall have 5 minutes to exercise your right to reply. And then the state shall also have 5 minutes to exercise its right to a rejoinder. Finally, the commission may ask questions of both parties. I now give the floor to the petitioners for their presentation. Argument of their arguments for 15 minutes. Señora Presidenta, señores comisionadas, señores comisionados, este caso, como ya se ha mencionado, se refiere a la operación entre 1991 y 1993 de la Red de Inteligencia número 7 de la Armada. Operó en Barranca Bermeja, departamento de Santander. No era una red de escuchas ilegales o una red de seguimientos, era una red de sicarios que operaba bajo la coordinación de la Armada Nacional, la fuerza que en Colombia se encarga de la seguridad marítima y fluvial. Era una expresión de la guerra sucia contra el movimiento social, como señaló el declarante Uribe Muñoz. A comienzos de la década de 1990 se dio en Colombia una reorganización de la actividad de inteligencia en un modelo, este modelo, en el que paramilitares, bajo las órdenes directas del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, vigilaron a personas, le hacían seguimientos y estas personas fueron blanco de ataques. La mayoría de ellas perecieron, 68 que hemos documentado. Las redes de inteligencia se crearon bajo el supuesto
propósito contrainsurgente alimentado por la doctrina de seguridad nacional y la noción ampliada de enemigo interno que ya ha reconocido la Corte Interamericana para Colombia en los casos Manuel Cepeda, Unión Patriótica, Isaza Uribe, Pedro Movilla y Palacio de Justicia. Así, en 1991, mediante la orden 205, se crearon a nivel nacional 41 redes secretas de inteligencia en las Fuerzas Armadas, 30 del Ejército, 7 de la Fuerza Aérea, 4 de la Armada. En sus alegatos escritos, el Estado colombiano señaló que eso se hizo bajo un marco legítimo de respeto por los derechos humanos. Los hechos de este caso revelan lo contrario. Bajo la Directiva Permanente 21 de 1991 y la Circular 5315 del mismo año, la Red Número 7 tuvo una estructura jerarquizada a cargo de la Dirección de Inteligencia de la Armada, en conexión con las Fuerzas Armadas Militares. Operaba de forma clandestina, con órdenes secretas, a través de empresas fachadas desde donde se determinaban los blancos. A continuación, mi colega se referirá a los crímenes que hacen parte de este caso y la responsabilidad internacional del Estado colombiano. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos los presentes y quienes siguen esta audiencia. Mi nombre es Alejandra Escobar Cortázar y soy integrante del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo. A la Red Número 7 de Inteligencia de la Armada se atribuyen por lo menos 6 masacres, 17 ejecuciones extrajudiciales y 2 atentados contra civiles, a los que se suman las amenazas, homicidios, atentados, persecución y desapariciones forzadas de colaboradores, testigos y denunciantes, ejecutadas como una estrategia de autoexterminio para la impunidad, así como los hostigamientos, amenazas y seguimientos contra representantes de las víctimas, como escuchamos hace un momento del testigo Muñoz. Señaló el Estado en sus alegatos escritos que los agentes privados con los que entró en contacto la Red de la Armada eran simples informantes, por lo que sus actuaciones no pueden atribuírsele. Esta representación considera que del acervo probatorio es fácil concluir que la forma de ejecución de estos crímenes, su dimensión, las condiciones sociales y personales de las víctimas y la absoluta impunidad que cubre a los autores dan cuenta de una poderosa estructura con amplias capacidades operativas y presupuestales que no podría haberse ejecutado al margen del Estado. Así, recientemente la Comisión de la Verdad determinó con base en decisiones judiciales, que la Red de la Armada Número 7 funcionó como un verdadero, cito, escuadrón de la muerte. Más de 70 personas fueron asesinadas bajo el siguiente modus operandi. 1. Sicarios en motocicleta disparaban a sus víctimas y huían protegidos por cortes de energía y ausencia total de la fuerza pública. 2. Generalmente no se registraba ninguna captura y solo después de pocas semanas se ordenaba la suspensión de la instrucción. 3. La mayor parte de las víctimas eran trabajadores de Copetrol afiliados a la Unión Sindical Obrera USO, transportadores sindicalizados, periodistas, líderes campesinos, personas defensoras de derechos humanos o dirigentes políticos de izquierda. Finalmente, 4. Tras descubrirse una sede, la red se trasladaba a una nueva ubicación y en ningún caso los informantes o colaboradores tenían contacto con los jefes de la red ni con los integrantes de la dirección de inteligencia, lo cual facilitaba, cito, la utilización de sicarios. Únicamente el jefe de la DINTE, la dirección de inteligencia, el jefe de la red y el agente encargado conocían de las órdenes de asesinar a las víctimas. Bajo este modus operandi se realizaron además las masacres en los billares El Tropezón, el Estadero 9 de Abril, el restaurante La Shannon, el billar La Sede, el billar Versalles y el bar El Star. La magnitud de la violencia y las condiciones personales y políticas de las víctimas sumieron a la población civil barranqueña en una profunda zozobra y temor. La Red Número 7 de la Armada Nacional se constituyó como un verdadero aparato criminal, dispuesto con el objetivo de asesinar sistemática e impunemente, entre otros, a integrantes del movimiento político y social de Barranca Bermeja, considerados como un enemigo interno a combatir, bajo la acusación de tener vínculos con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN. De esta forma, los hechos del presente caso suponen vulneraciones a 1. Los derechos a la vida e integridad de las personas ejecutadas extrajudicialmente o sobrevivientes de masacres o atentados.
y del derecho a la niñez de una menor asesinada. Lo anterior, en tanto las vulneraciones fueron ordenadas, planeadas, facilitadas, ejecutadas y encubiertas por agentes estatales de la Dirección de la Inteligencia y la Fuerza Pública, sin que además se adoptaran medidas respecto de una situación que era ampliamente conocida y denunciada. Dos, el derecho a la integridad personal de los y las familiares de las víctimas, quienes sufrieron un profundo impacto psicológico y padecieron un enorme dolor y angustia como consecuencia de los hechos y la impunidad resultante. Tres, los derechos a la libertad de pensamiento y expresión y de asociación respecto de las personas que fueron ejecutadas por su pertenencia a sectores organizados de la población, como sindicatos, organizaciones sociales y políticas y de derechos humanos. Entre los colectivos mayormente afectados se encuentra el Sindicato de Transporte de Trabajadores del Transporte de Santander, Sincotrainder, la Unión Sindical Obrera USO y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS. Resaltamos que las ejecuciones y atentados estuvieron motivados por información de inteligencia que equiparaba el activismo social con la actividad guerrillera. Así, las violaciones al derecho a la vida se relacionan con actos previos de estigmatización y señalamiento. Además, en atención a su propósito eminentemente político, las afectaciones de los derechos de sindicalistas, periodistas, personas defensoras asesinadas, tuvieron efectos amedrentadores e intimidatorios cuyo objeto fue silenciar las voces disidentes e influir miedo a la población. Estas acciones y omisiones comprometen la responsabilidad internacional del Estado por ser contrarias a los deberes generales de respeto y garantía contenidos en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Igualmente, la normativa interna que sustentó la existencia de la Red Número 7 de la Armada es contraria al artículo 2 convencional. A pesar de que han transcurrido más de 30 años desde la ocurrencia de los hechos, el Estado colombiano continúa sin implementar un marco jurídico de control de las actividades de inteligencia y contrainteligencia que proteja los derechos de las personas civiles, particularmente de quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos o activismo social y político. A continuación, nos referiremos a las vulneraciones resultado de la falta de investigación, juzgamiento y sanción de la totalidad de responsables que, pues, hasta el día de hoy permanecen en la impunidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores comisionados, señoras comisionadas y a las demás personas que están presentes en la sala y que nos siguen en la transmisión. Mi nombre es Sebastián Saavedra, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ. Durante el proceso interamericano, las partes nos hemos referido a las actuaciones en los procesos penal ordinario, penal militar, disciplinario y contencioso administrativo. A continuación me referiré de manera general a estos, agregando unos breves comentarios en relación con la aplicación del principio de complementariedad de conformidad con lo alegado por el Estado. Para analizar el proceso penal ordinario, debemos recordar que la Corte Interamericana ha establecido que la investigación de graves violaciones a derechos humanos debe responder a lógicas de sistema. Eso con el fin de descubrir los entramados criminales detrás de su comisión. Además, esta debe ser asumida como un deber jurídico propio, desarrollada con la debida diligencia y ejecutada en un plazo razonable. Esto no ha sido cumplido en la investigación de los hechos del presente caso. Concretamente, la jurisdicción ordinaria profirió algunas condenas respecto de algunos de los responsables directos. Sin embargo, eso llevó cerca de 20 años desde la ocurrencia del primer hecho, sin que se lograra la plena atribución de responsabilidades, particularmente respecto de los integrantes de la fuerza pública. Asimismo, estas condenas no atendieron a la sistematicidad de los hechos al darse por medio de un análisis caso a caso y al concentrarse solamente en los últimos eslabones de la cadena del entramado criminal, tal como relató hace un momento el declarante. En segundo lugar, la justicia penal militar se constituyó como mecanismo de impunidad. Al respecto, el sistema interamericano ya ha referido el carácter excepcional del fuero castrense y su inidoneidad para la investigación de violaciones a derechos humanos. De igual forma, se ha establecido que se puede estar ante una cosa juzgada fraudulenta cuando por medio de una decisión se busca absolver a los presuntos responsables con miras a sustraerles de la acción de la justicia. En este caso, como relató el declarante, la justicia penal militar actuó de forma tal que el velo de la impunidad encubrió a los responsables desde el momento mismo en que asumió conocimiento de las actuaciones de la Red de Inteligencia Número 7.
puntualmente las decisiones tomadas en los años 94 y 97 en el sentido de cerrar las investigaciones se dieron sin tener en cuenta el amplio acervo probatorio en contra de los investigados, además de darse tras una corta actividad investigativa. Cabe agregar que esta actuación inclusive fue permitida por las autoridades civiles al resolver el conflicto de competencias en favor de la justicia penal militar. Siguiendo esa línea, la absolución por medio de la justicia castrense impidió a la jurisdicción ordinaria realizar investigación alguna contra integrantes de la fuerza pública, configurando así la cosa juzgada fraudulenta. Eso fue manifestado por el juzgado regional de Cúcuta en sentencia de 24 de febrero del 98, quien valoró que la justicia penal militar falló para favorecer a la cúpula de la red de inteligencia. Por su parte, las investigaciones disciplinarias atribuyeron responsabilidades solamente en primera instancia a los integrantes de la fuerza pública, lo cual confirma que la decisión de la justicia penal militar fue deliberada en favor de los investigados. Pese a ello, la sanción disciplinaria fue solamente de represión severa, lo cual no da cuenta de la gravedad de las violaciones a derechos humanos. Además, a eso se suma la prescripción que se aplicó en estas investigaciones. Cabe destacar que los estándares internacionales también han establecido que el escenario adecuado para esclarecer graves violaciones a derechos humanos es el escenario de la investigación penal, por lo que el proceso penal, proceso disciplinario, disculpen, es en sí mismo insuficiente. Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que el Estado debe ser declarado internacionalmente responsable por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de las víctimas del presente caso. Finalmente, el Estado ha argumentado que, en gracia al principio de complementariedad, no debería realizarse un análisis de fondo sobre el caso, ya que supuestamente las actuaciones realizadas en sede interna habrían establecido las responsabilidades y reparado a las víctimas. Esta argumentación ignora la realidad de los procesos internos al desconocer el encubrimiento y la cosa juzgada fraudulenta emanada de la justicia penal militar, la falta de investigación diligente y bajo lógica del sistema y la ausencia de medidas de reparación. Además, en lo correspondiente al contencioso administrativo, desconoce la negativa sistemática para el reconocimiento de la responsabilidad estatal y la consecuente adopción de medidas de reparación. Por lo tanto, consideramos que la Comisión debe desechar los argumentos estatales. Muy buenas tardes, mi nombre es... I'm afraid we're out of time. Okay. You could do it in your reply. Sí, creo que tenemos 2 minutos según nuestras cuentas. ¿Sí? Two extra minutes. Thank you very much. Thank you for being up to your time. Okay. Gracias. Bueno, please, muy buenas tardes. Mil gracias, señora presidenta. Mi nombre es Moisés David Mesa. Soy abogado e integrante de la CCJ y a continuación, y ya para terminar, formularé mi petitorio. Teniendo en cuenta que han transcurrido más de 30 años desde los hechos y más de 19 años desde la presentación de la petición ante la Comisión, conforme a los argumentos expuestos en la presente audiencia, así como en el trámite interamericano, solicitamos que se declare el Estado colombiano responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación y derecho de las niñas y niños, así como garantías judiciales y protección judicial, en relación a la obligación de respeto y garantía dispuesta en el artículo 1 de la Convención, así como el artículo 2 frente al deber de adoptar decisiones de derecho interno del mismo instrumento internacional. Urge una pronta decisión por parte de la Honorable Comisión en vista de la avanzada edad de los familiares que llevan años esperando justicia, verdad y reparación integral. En ese sentido, respetuosamente solicitamos a la Comisión que ordene medidas de reparación integral a favor de las víctimas, que incluyen las medidas de reparación económica, de satisfacción y no repetición. De esta forma, dado que ninguno de los integrantes de las Fuerzas Armadas han sido sancionados debido al cierre de los procesos en la justicia penal militar, solicitamos que se inste al Estado colombiano a que interponga un recurso de revisión en contra de esta decisión con el fin de que se investiguen y juzguen estas graves violaciones a los derechos humanos. Para que estos hechos no se repitan, solicitamos que se inste al Estado colombiano a adecuar la actual ley de inteligencia y contrainteligencia, de conformidad con estándares internacionales frente al respeto de derechos humanos y controles adecuados. Así es necesario que las agencias de inteligencia cuenten con mecanismos para que se pueda realizar un escrutinio que permita controles administrativos independientes y judiciales de las labores que desempeñan. Por ejemplo, es necesario que los agentes de inteligencia cuenten con una autorización judicial para el monitoreo del espectro electromagnético. Adicionalmente, es necesario que se desclasifiquen los archivos de inteligencia.
se declaren archivos, que estos archivos se declaren archivos de derechos humanos y que se entregue la información recolectada por, en el caso de la Red de la Armada Nacional, que sirvió para perseguir, asesinar, desaparecer y lesionar gravemente a líderes y lideresas sociales. Ya voy a terminar. Finalmente, solicitamos que se inste al Estado colombiano a la eliminación de la doctrina del enemigo interno, que se concibe a los opositores políticos, periodistas alternativos, sindicalistas y cualquier activista social como personas asociadas a las guerrillas. Las Fuerzas Armadas colombianas siguen usando hoy en día esas prácticas para perseguir y criminalizar a esta población. Muchísimas gracias, señor presidente. Thank you very much. I now give the floor to the state's delegation for your submission. Thank you. 15 minutes. Gracias, señora presidenta. Comisionadas y comisionados y a la parte peticionaria, es muy importante partir en esta oportunidad de la Comisión de la Verdad, que aquí también se ha mencionado como esa institución creada con el Acuerdo de Paz y que ha sido tan importante para nuestra historia, para conocer la verdad, y cómo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en su documento de hallazgos y recomendaciones que se habla sobre el tema, y se estableció que en ese momento esta red de inteligencia estuvo fundamentada en la persecución a las guerrillas a través de las Fuerzas Armadas, la policía y los organismos de inteligencia, que conllevó a la comisión de crímenes de extrema gravedad. Al hacer referencia al modelo de inteligencia y violaciones de los derechos humanos, uno de los casos a los que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad hace esa especial referencia es precisamente esta red número 7 de inteligencia de la Armada. Allí se describe de una manera cruda cómo es un poderoso, era un poderoso escuadrón de la muerte con medios logísticos y personal entrenado para matar, que fue responsable de decenas de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres, cuyas víctimas fueron principalmente sindicalistas, políticos, líderes comunitarios y activistas. Es decir, la Red de la Armada financió grupos paramilitares con el uso incluso de gastos reservados. Las lamentables ejecuciones extrajudiciales, lesiones personales, tentativas de homicidio y todas estas situaciones que han sido descritas, cometidas con la colaboración y aquiescencia de miembros de la red de inteligencia, fueron cometidas, como se dijo, de entre los años 1991 a 1993, hechos que nunca debieron ocurrir. Por eso esta representación del Estado quiere expresar a los familiares de las 70 víctimas del caso que hoy nos convoca ese sentimiento de solidaridad por el dolor sufrido. Como varios, no solamente el declarante, sino también los señores delegados de los peticionarios, han referido uno a uno los casos, tanto en justicia ordinaria, como en justicia penal militar, como ante lo contencioso administrativo, trataré de ser lo más concreta posible, por cuanto ya sobre ese tema hemos hecho una gran explicación. En las investigaciones penales ordinarias, la Fiscalía General de la Nación asignó la investigación a la Fiscalía 92, adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos, con el objetivo de iniciar inmediatamente las labores de investigación. La Fiscalía dio trámite a estas investigaciones y, por tratarse de una investigación bastante compleja, se realizaron o se llevaron a cabo varias rupturas procesales con el fin de individualizar e identificar a los responsables en cada uno de los hechos cometidos. Gracias a esas labores investigativas de la Fiscalía General, se lograron 9 decisiones judiciales en las que fueron condenados 6 particulares, como se ha referido en el día de hoy. Así está el proceso penal contra Carlos Alberto Vergara Maya y Ancísar Castaño Buitrago, quienes mediante sentencia del 24 de febrero de 1998, el Juzgado Regional de Cúcuta condenó en primera instancia a Carlos Alberto Vergara Maya y Ancísar Castaño Buitrago a la pena principal de 30 años de prisión y multa como coautores del delito de homicidio con fines terroristas agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con el delito de conformación de bandas de sicariato. También fueron condenados con la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo de 10 años. Carlos Alberto Vergara Maya fue condenado como coautor responsable del homicidio de 9 víctimas.
y Ancízar Castaño Buitrago fue condenado como coautor responsable del homicidio de 32 víctimas. Ambos condenados recurrieron la sentencia condenatoria. Could you speak a little lower? The sound people. Okay. Yes. Excuse me. Maybe a little way away from the mic. Ambos condenados recurrieron la sentencia condenatoria. ¿Sí está bien? Ah, perfecto. Ambos condenados recurrieron la sentencia condenatoria y el Tribunal Nacional, en sentencia del 6 de noviembre de 1998, confirmó el fallo de primera instancia. Únicamente modificó la pena impuesta a Carlos Alberto Vergara Maya por una de 28 años y 4 meses de prisión y multa, dada la importancia que tuvo su testimonio para la reconstrucción fáctica y obtención de justicia. El declarante se refería a esa época tan lamentable de nuestra historia como fue la llamada justicia sin rostro. Tanto fiscales, jueces como el Tribunal Nacional no se conocían quiénes eran los juzgadores, que correspondió a una época denominada en nuestro país como la época del estado de sitio, y la justicia fue una de las instituciones más afectadas precisamente en ese momento. En el proceso penal contra Felipe Gómez Lozano, Miguel Antonio Durán Cáceres, Julio Ernesto Prada y Estela Osorio Rueda, mediante sentencia del 2 de junio del año 2000, el juzgado segundo, el circuito especializado, condenó a las personas que mencioné. A Estela Osorio Rueda la condenó a 20 años de prisión como autora responsable del delito de homicidio agravado de Luis Fernando León Cáceres. A Luis Felipe Gómez Lozano a 30 años de prisión como coautor responsable de los homicidios agravados y tentativas de homicidio de 6 víctimas en hechos ocurridos el 24 de enero de 1992 en el Salón Villares El Tropezón. A Miguel Antonio Durán Cáceres a 30 años de prisión como coautor responsable de los homicidios agravados y tentativas de homicidio de 8 víctimas. A Julio Ernesto Prada a 30 años de prisión como coautor responsable de los homicidios agravados y tentativas de homicidio de 15 víctimas. Igualmente, la sentencia fue apelada y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia del 26 de junio de 2004, confirmó la decisión. Por último, únicamente Estela Osorio Rueda interpuso recurso extraordinario de casación. La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia casó parcialmente la sentencia mediante fallo del 3 de agosto de 2005. Declaró la nulidad de la sentencia condenatoria, señalando que su derecho de defensa técnica había sido vulnerado. También señaló que la decisión del tribunal se mantenía en firme respecto de los demás condenados. Otro de los procesos contra Jimmy Alberto Arenas Robledo. La Fiscalía profirió resolución de acusación contra esta persona por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, quien aceptó cargos y manifestó su voluntad de acogerse a sentencia anticipada. Posteriormente, el juzgado segundo penal del circuito especializado de Bucaramanga lo condenó a una pena principal de 26 años y 3 meses de prisión por el delito de homicidio con fines terroristas agravado en concurso con el delito de homicidio consumado y tentado agravado contra 7 de las víctimas. El señor Arenas Robledo recurrió la decisión argumentando que a pesar de haberse acogido a la sentencia anticipada, no estaba de acuerdo con el cuantum de la pena. El 23 de enero de 2001, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga profirió sentencia en la que confirmó la decisión de primera instancia. También el proceso contra la señora Estela Osorio Rueda, mediante sentencia el 29 de octubre de 2009, el juzgado segundo regional penal del circuito de Barranca Bermeja la condenó a la pena de 8 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio agravado sobre Luis Fernando León Cáceres. También los procesos contra Miguel Antonio Durán Cáceres y Julio Ernesto Prada. En sentencia del 11 de noviembre de 2010, el juzgado tercero especializado los condenó a 3 años y 6 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir.
en el caso de la investigación por la muerte de Diana Marcela Muñoz, la Fiscalía 28, previa y permanente de Barranca Bermeja, inició la investigación y el 12 de noviembre de 1992 dictó resolución inhibitoria ante la imposibilidad de iniciar instrucción, pues por labores de investigación se dispuso en ese momento que su muerte había sido producto de un suicidio. En relación con la jurisdicción penal militar, a la que también se ha referido de manera profusa en el día de hoy, el punto fundamental está dado frente a la interpretación acerca del artículo 221 de la Constitución Política. Al trabarse el conflicto de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar, en ese momento, en el año 98, el Consejo Superior de la Judicatura, en su sala disciplinaria, dispuso que los hechos ocurridos correspondían a su investigación a la justicia penal militar. Consideró en ese momento que se trataba de hechos que tenían relación con el servicio. Realmente nos ponemos en esa época del año 98, donde no existía claridad y certeza sobre realmente quién era el competente, el juez natural, el que disponía la Constitución Política para miembros de fuerza pública, y por eso es lamentable esta decisión tomada por el Consejo Superior, que llevó a que fuera imposible la investigación y el juzgamiento de los miembros de fuerza pública hasta nuestros días. En la investigación disciplinaria, de igual forma, quiero hacer referencia a esa investigación que adelantó la Procuraduría General de la Nación contra 6 oficiales y suboficiales. Esta investigación es importante porque, aunque en segunda instancia fue decretada la prescripción, en primera instancia, por lo menos existe una sanción con represión severa, grave, a las 6 personas vinculadas por su participación en la conformación, financiamiento, ingreso de personas, dirección y sostenimiento de grupos de sicarios o bandas de justicia privada o escuadrones de la muerte. Pero en eso debo reconocer las palabras de los peticionarios, en las cuales se refieren a que no hay un principio de proporcionalidad frente a tan graves hechos con una represión severa por parte de la jurisdicción de la justicia disciplinaria. En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativo, efectivamente hay fallos contradictorios, hay fallos que finalmente solo reconocieron un pequeño grupo de víctimas alrededor de lo que significaron todos los daños allí ocurridos en estos hechos tan lamentables. También quiero referirme, señores comisionados y comisionadas, que este recuento que he realizado sobre las labores adelantadas a nivel interno en relación con los hechos del caso es importante. Primero, existe, y es una realidad, una evidencia acerca de la voluntad del Estado de investigar, pero debo reconocer también que faltó en muchos casos una mayor voluntad y un mayor compromiso con la justicia para poder culminar estos procesos en debida forma. Especialmente quiero y debo hacer referencia al hecho de que la investigación en los hechos fuera conocida por la justicia penal militar, porque a partir de estas labores es posible determinar que en efecto hubo agentes estatales involucrados en los hechos. En esto, los hallazgos de la Jurisdicción Penal Ordinaria, la Procuraduría General de la Nación en su decisión de primera instancia y el Consejo de Estado da cuenta efectivamente que se trató de participación de miembros del Estado a través de esta llamada Red de Inteligencia número 7 de la Armada. En el año 2019, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se dirigió a las víctimas y les propuso la posibilidad de una solución amistosa. Hoy en día, ante una situación muy diferente, ante ustedes y con el mayor respeto, reitera nuevamente la agencia esta posibilidad de llegar a una solución amistosa. Finalmente, quiero solamente referirme a que 6 de las víctimas reconocidas en este caso también han sido reconocidas en la sentencia recientemente proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Colombia, contra el caso de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica contra Colombia.
Por eso es fundamental hacer este ejercicio para poder entender y depurar esta información y que pueda efectivamente tenerse un patrón claro y preciso sobre la representación. Tengo también en acerca de una pregunta realizada, no sé si fue por la señora presidenta, pero sí la información sobre las víctimas que han sido reconocidas y reparadas por parte de la Unidad de Reparación Integral a Víctimas, lógicamente no como producto de una orden judicial, sino de carácter administrativo, información que será presentada de manera escrita para conocimiento de los señores comisionados y comisionadas. Esta sería básicamente el resumen de la participación del Estado, de la presencia del Estado aquí y siempre agradeciendo a ustedes por esta oportunidad de poderme dirigir a ustedes. Muchísimas gracias. Well, both parties do have the right to a reply and the rejoinder. You were supposed to have 5 minutes, but we cannot afford that at all. So I'll give you 2.5 minutes. 2.5 minutes, and then you can submit whatever you wish in writing. I know, I said we have 5 minutes, but we have the commission has to ask questions. Yes. Yeah. 1.5, señora presidenta, muchísimas gracias. Vamos a referirnos solamente a 3 de los elementos que ha planteado la representación estatal, dado que la mayoría de los elementos ya los respondimos por escrito en nuestros alegatos. En primer lugar, con relación a las víctimas de este caso, que además están reconocidas en la sentencia de la Unión Patriótica, nuestra posición es que la sentencia de la Corte Interamericana es muy clara en el sentido de que aquí operaría en efecto una cosa juzgada internacional. Hemos establecido además que estas víctimas otorgaron poder a la organización Reiniciar, que llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en ese punto estaríamos de acuerdo con la alegación presentada por la ilustre agente estatal. En segundo lugar, sobre la posibilidad de solución amistosa, tenemos que hacer el ejercicio de consulta con las víctimas. Sin embargo, nos anticipamos a señalar que aquí ya se han presentado cuáles serían las propuestas de reparación integral que proponemos en el presente caso. Por lo tanto, por conducto de la comisión, solicitaríamos al Estado colombiano que en un plazo que fije la comisión pueda responder a esas solicitudes, que así como son pretensiones que presentamos a la Comisión Interamericana, también serían eventualmente el contenido de un eventual acuerdo de solución amistosa, que parte en principio de reconocimiento de responsabilidad internacional. Eso implica, por supuesto, la no reiteración de algunas de las expresiones que se hicieron en los alegatos escritos, como por ejemplo el señalar que los sicarios eran simples terceros y no agentes estatales, como lo ha señalado también la Corte Interamericana en casos similares, como el caso de la masacre de La Rochela contra Colombia. Igualmente, queremos dejar la anotación, como lo expresamos en esta audiencia y también en nuestros alegatos escritos, que la jurisdicción penal militar no es un tribunal imparcial e independiente, como lo ha señalado esta comisión y la Corte, y que para 1997 ya la Corte Constitucional había fijado reglas de competencia y que en este caso la atribución que se hizo a la jurisdicción penal militar fue contraria a derecho y, como aquí se señaló, el procedimiento ante la justicia penal militar cumplió la función de ser una justicia aparente, un remedio de justicia para favorecer la impunidad y que eso configuraría la cosa juzgada aparente, que daría la posibilidad a una acción de revisión, que es una de las pretensiones que hemos presentado en esta presentación. Finalmente, extenderemos a las familias la expresión que aquí ha hecho la delegada de la Agencia Estatal de Solidaridad con las Víctimas. Esto es algo importante. Frente a eso, simplemente terminar con una reflexión sobre
la ley de víctimas. Y es la ley de víctimas justamente está basada en el principio de solidaridad. Es decir, es aplicable a aquellos casos en los cuales no está establecida la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, en un caso en el que es evidente la responsabilidad estatal y en el cual el primer paso para una solución amistosa sería el reconocimiento de la misma, la consecuencia no debería ser la aplicación de la ley de víctimas, que tiene unos montos indemnizatorios basados en la solidaridad, sino la aplicación de los estándares, por lo menos de la justicia contencioso-administrativa, basada en estándar de reconocimiento de responsabilidad. Muchísimas gracias. Thank you very much indeed. I now invite the states to make any submissions in rejoinder. 2.5 minutes. Thank you. Gracias, señora presidenta. Un tema fundamental que creo que es importante ahondar un poco sobre él. El tema de inteligencia y contrainteligencia en nuestros estados. Es un tema muy profundo que toca con los derechos a la intimidad, al respeto por el ser humano y por su privacidad, versus, lógicamente, el interés del Estado tanto de investigar, y esto es fundamental que la reglamentación que data del año 2013, la ley 1621, que es una ley estatutaria en nuestro país, es decir, es una ley con un rango superior y de mayor importancia. Esta ley fue también revisada previamente por la Corte Constitucional y allí existe una importante argumentación acerca de ese respeto por los derechos humanos, por la privacidad, como les decía a ustedes, derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Pero también sobre esta ley, hoy en día, como lo decía el declarante, es importante y necesario que el Estado también vuelva a reflexionar sobre ella. Y por esa razón, en el año 2020 se presentó un proyecto de ley de reforma, el proyecto 126, para adecuar esos manuales de inteligencia a esos principios constitucionales. Lamentablemente, este proyecto no tuvo un final exitoso, pero hay un compromiso por parte del Estado de nuevamente hacer este ejercicio de revisión y presentar, ojalá en una próxima legislatura, la modificación o la reforma a esta ley 1621 de 2013. Los temas de los archivos, los temas de la información que se tiene del ciudadano, conocidos profundamente por el comisionado del Estado de Guatemala, que también tuve la oportunidad de conocer cuando trabajé allí, es uno de los temas fundamentales de ciudadanía, de respeto por los derechos fundamentales, y creo que Colombia está en mora de realizar esa tarea de desclasificación, de información y de hacer transparencia frente a estos archivos que hoy en día están allí y que es importantísimo para que exista una verdadera paz lograr esa información sea pública. Con esto termina esta réplica. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much. I now invite the members of the commission and call on Commissioner Joel Hernandez, the country rapporteur for Colombia, to ask his question. Gracias, gracias, presidenta. Voy a ser muy breve porque varias de las preguntas que tenía han sido respondidas. We have en las no minutes, but 15 minutes instead of 20. Voy a ser muy breve porque muchas de las cosas que quería preguntar han sido respondidas a lo largo de las intervenciones. Tengo una única pregunta para la representación y un comentario para ambas partes. Para la representación, a mí me gustaría mucho, me ayudaría mucho que pudiesen desarrollar más el alegato sobre presunta violación al artículo 2 de la Convención Americana y que nos indicasen cuál sería la medida reparatoria si la Comisión llega a caracterizar la violación al artículo 2 de la Convención Americana. Mi comentario para ambas partes es reiterarles la disposición de la Comisión para poder facilitar un acuerdo de solución amistosa. Nos queda muy, muy claro que la representación tiene que llevar el tema a la atención de las víctimas y que debe de seguir un proceso de diálogo
entre ambas partes para acordar el contenido de un acuerdo de solución amistosa. Pero habiendo dicho esto, estamos a su disposición para avanzar en esa dirección. Gracias. I'm going to have the commissioners ask their questions and then you can answer. So I invite the second vice president. Thank you, President Macaulay. And I know we're really out of time, so I appreciate your indulgence. I continue to be really concerned about the military criminal tribunal and what seems to me to have been a participation. The deliberate sort of avoidance of the compelling evidence that was before the military criminal tribunal in finding no one accountable amongst the senior military officers. And I want to know, asking the petitioners, are you asking for anything in relation to accountability that would strengthen the accountability of those who acted on the military criminal tribunals? Is that part of your request at all? And then for the state, I'm wondering, has any investigation taken place into how these military criminal tribunals were held from the point of view of, if appropriate, follow-up action or disciplinary action? Thank you. Thank you. Commissioner Julissa Mentira. Gracias, señora presidenta. Dos preguntas muy puntuales. En primer lugar, sí, justo iba a preguntar este tema de la UARIF para el Estado, entonces sí nos interesa mucho el tema de la relación de las víctimas que nos puedan enviar. Y para los peticionarios, dos preguntas. Uno, el caso de Gloria Inés Erazo, que ustedes mencionan en la parte del expediente, pero no hay mayor información. Si lo pueden, si no es ahora, después. Y lo siguiente, una precisión, que también si no es ahora, después. Porque la parte peticionaria dijo que la ley de víctimas estaba basada en el principio de solidaridad. Y me acuerdo que eso se dijo en el debate de la aprobación de la ley. Y precisamente se rechazó el principio de solidaridad porque era el derecho a la reparación. Tan es así que la definición de víctimas en el artículo 3 y todo lo que implica la ley habla del derecho a la reparación. Entonces quizás se está refiriendo a que es una reparación administrativa y no judicial. No, pero solamente quería hacer esa precisión. Gracias. Commissioner Allende. Sí, gracias, presidenta. No tengo más preguntas. Muy amable. Executive Secretary Mesa. Muchas gracias, presidenta. Tal vez para que puedan complementarlo en las observaciones escritas que van a presentar. En primer lugar, respecto del Estado, entendemos que se refirió la directora a varios hallazgos de la Comisión de la Verdad. La pregunta concreta es, ¿qué efectos jurídicos son los que tendrían en este caso? Es decir, ¿se reconocen los hechos que están allí a los efectos de este proceso con los efectos jurídicos correspondientes o bien, pues, cuál es la posición que tiene el Estado a ese respecto? La segunda tiene que ver con la referencia que se hizo al artículo 221 de la Constitución Política de Colombia. Entendemos que, según se manifestó, hubo una interpretación que favoreció a la época de los hechos que pues fueran juzgados en la justicia militar. Entonces, preguntar, porque entiendo que los peticionarios no se refirieron a una violación al artículo 2 por este punto, entonces, sí se considera que la norma como tal no tendría problemas en términos de su convencionalidad por alguna interpretación o si lo viese, poder profundizar un poco más en ese aspecto. Y la tercera tiene que ver con la solicitud que se hizo de parte de los peticionarios y la pregunta es para ellos respecto de adecuar la ley de inteligencia y contrainteligencia de manera específica, ¿cuáles serían, de ser el caso, las modificaciones concretas o las salvaguardas que debería tener? Muchísimas gracias, señora presidenta. Secretary, thank you so much. I will not detain you by asking any questions. I rely on what has been asked. You can. I think we will ask you to put your answers in writing, if you would, because I am not sure that you could answer any of these questions in less than a minute each. So, and we would like
fulsome answers to the questions from both parties. So if you could, I would just like to say, because of the shortness of time, we have to end this hearing of this case here today, and look forward to receiving your answers from you on the latter questions which were asked. I would like to thank the delegation of the illustrious state of Colombia and the ambassador for his appearance here, and distinguished representatives on behalf of the petitioners for your fulsome participation. I must just remind you that you have 30 days from today to submit your written observations. And I'm sure we will get that from you. And with that, I close this hearing and thank everyone who is here present, because supporting the hearings is very important to the system of the Inter-American Justice of Human Rights. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.